Y estaba conversando junto a Beatriz y junto a Alexis, estamos hablando de consumidores argentinos, estamos hablando de conciencia, y les estaba diciendo, la verdad, qué fantástico sería que el mundo funcionara como uno lo ve en Ginebra, ¿no? En la Asamblea General. Asamblea de las Naciones Unidas. Exacto, donde cada uno con pasión defiende sus posturas, pero no se ve. Todos se escuchan. Desde conciencia hacemos lo posible para que, al menos en esta instancia de nivel secundario, los jóvenes de nuestro país, desde todas las provincias del país, puedan tener este ejercicio de representar a países tal como lo hacen los delegados, tal como lo hacen los diplomáticos ante las Naciones Unidas. Ajá. Se trata de un ejercicio de liderazgo buenísimo. Y vamos a hablar un poquito primero con Alexis y ya vamos a cosas. Vos sos un hombre muy joven, pero vos, ¿cómo los estás viendo a los chicos? ¿Cómo los ves a los chicos del colegio secundario? Y la verdad que nosotros desde Conciencia tenemos múltiples programas que abordan problemáticas muy distintas. Uh-huh. Verdaderamente teníamos la oportunidad de hablar de Uniendo Metas, de nuestro modelo de Naciones Unidas, y desde ya que el cuerpo de participantes de ese programa está absolutamente muy entusiasmado, muy involucrado con pero las problemáticas. Yo te voy a encuadrar un poco. Yo te digo, llegan con conocimiento de, digamos, cómo funciona una asamblea en donde se debaten distintos temas. ¿Cómo sentís que llega hoy? Estamos hablando del estudiante secundario de un nivel medio que tiene, bueno, acceso y posibilidades de información, en general que conoce los sistemas informáticos, de ese perfil, ¿no? Me parece. Te digo, ¿cómo llegan a esta experiencia? Desde ya que en general este es un programa en el que primero los jóvenes tienen que interesarse por esta problemática internacional y por querer representar a países frente a un escenario así. Y ya con esa vocación de querer aprender, con esa curiosidad por saber qué son los organismos internacionales y ¿Qué rol tienen los líderes que ocupan los lugares en estos organismos internacionales? Aprovechando ese gran potencial, el programa tiene instancias de capacitación para que los jóvenes puedan aprovechar las herramientas que tienen. Claro, exacto. En el caso, Beatriz, yo hoy decía, ¿no? Qué difícil en nuestro amado país ser ciudadano, ¿no? Y ser consumidor. Ciudadano consumidor. Exactamente. Y sentir que uno es respetado en su esencia, que no es pasado, entre comillas, en esos pequeños detalles. Yo puse lo del resumen de banco porque es típico. Claro, además te dicen, ¿usted lo prefiere impreso o lo prefiere por internet? Y uno dice, no, déjemelo impreso que lo puedo ir tildando mejor, ¿viste? Porque, a pesar que lo podés imprimir. Y la verdad que uno se encuentra con sorpresas desagradables. Este 0,01 que uno le aparece, el 0,6, el... Totalmente, y justamente hablábamos del tema de qué necesaria sería la educación financiera, hablando de esto, porque imagínate que nosotros como país no tenemos incorporada en nuestro sistema de educación formal la educación al consumidor, menos la educación financiera, con lo cual nosotros tampoco estamos tan preparados como para enfrentar un resumen de cuenta, ni enfrentar a un banco o una institución financiera. ¿Por qué crees que nos pasa eso? Y lamentablemente, mirá, son años de lucha desde las organizaciones de consumidores, especialmente desde Consumidores Argentinos, cuyo uno de nuestros pilares es la educación al consumidor. Hemos tratado de que se incorpore la educación al consumidor en la educación formal y hasta el día de hoy, lamentablemente, eso no ha sido posible. Uh-huh. ¿Se ha mejorado en algo en los últimos años? Sí, hay todo un desarrollo del movimiento de consumidores en Argentina. Nosotros de la nada pasamos a tener una ley de defensa al consumidor, pasamos a tener mejor legislación que defiende a los consumidores, pasamos a tener organismos que defienden a los consumidores, pero todavía falta mucho por hacer. Y sobre todo falta mucho desde el lado de los ciudadanos, consumidores que ejerzan sus derechos. Ahora, la pregunta es, ¿no? Y ya vuelvo contigo, Alexis. Esto ocurre, porque yo a veces me pregunto, ¿no? Frente a un hecho en donde, digamos, uno podría ejercer el derecho o pedir ayuda o asistencia a una asociación o a consumidores argentinos. Yo a veces tengo la sensación de que el ciudadano común dice, tengo que ir, presentarme, hacer la cola, me van a decir que tengo que iniciar un trámite, y a veces no tengo tiempo porque yo trabajo porque no puedo, si trabajo porque trabajo, si no se tiene trabajo porque a veces los traslados no son tan sencillos. Entonces hay todo un mecanismo perverso para desalentar esto. Totalmente, hay un mecanismo perverso y muchas veces, lamentablemente, los organismos no responden como deberían responder y el ciudadano se frustra.
Claro. Entonces ya no quiere hacer ningún otro reclamo ni seguir intentando. Pero bueno, nosotros sabemos, por los que estamos en la lucha del ejercicio de los derechos, es que la única forma que las cosas cambien es ejerciendo los derechos. Ajá. Así que nosotros instamos a todos a que sigan reclamando, a pesar de que muchas veces los reclamos no lleguen a un buen puerto o les lleve bastante tiempo realizarlo. A veces no solamente por ellos mismos, sí, sino por los demás. Claro. Por el que no tiene posibilidades de hacerlo. Alexis, en el caso, volvemos a Conciencia a los Ciudadanos y a en este caso a este programa, que es uno de los programas que Conciencia tiene, el de Uniendo Metas, que es para los jóvenes, yo diría para qué. En realidad es para que aprendan a dialogar, ¿no? A sostener, sí, sus posiciones. Desde ya, es un programa que promueve la oportunidad de escuchar al otro, de tener esta creo que la palabra que vos usaste es excelente, esto del diálogo, sí, en contraposición con una vieja idea de debate, ¿no? De confrontación, de llegar con una idea establecida y poder enfrentarla a un adversario. En este caso no, lo que se promueve es, dadas las problemáticas planteadas por el programa, aprender primero la política de su propio país y conocer cuál es la perspectiva que van presentando los otros para poder alcanzar posiciones conjuntas. ¿Cómo llegan los colegios a poder contar con este vínculo como para desarrollar estos programas? Bueno, la verdad que la convocatoria es verdaderamente muy fuerte. Los colegios tienen mucho interés en participar en este programa de conciencia, afortunadamente. Esto es importantísimo, es que hay que decirlo. El rol de la escuela y de la comunidad docente, sí, en el ejercicio de el desarrollo de este programa es importantísimo. ¿Y lo llevan adelante las autoridades de cada colegio? Sí, las autoridades y ya los docentes. Los chicos, por supuesto. Y los docentes, ¿sí?, importantísimos que estén involucrados en el programa, como en todos los programas de la organización. Y bueno, los invitamos a que se pongan en contacto con nuestra organización a través de Conciencia. Ya vamos a eso, espera que todavía no termine el programa. Yo sigo con las preguntas y con las dudas que tengo. Sí. Digo, esta ejercitación que se desarrolla en un colegio, ¿es extracurricular? Sí. En este caso, los programas en general de organizaciones de la sociedad civil, tal como Conciencia y otras que realizan un trabajo tan importante, sí, suele ser extracurricular, suele tener este componente de innovación que, ajá, permite las organizaciones de la sociedad civil, y en el futuro, yo creo que en esto vamos a coincidir plenamente, poder incorporar esos elementos de innovación a la currícula, en la currícula, en lo que es la educación formal. Hacemos una pequeña pausa. Me quedan muchísimas preguntas, ¿no? Yo sigo con el formulario que recibimos de los bancos y después quiero ver un poquito cómo es el desarrollo, si es por temática y qué otros planes y qué otros programas, para decirlo mejor, está desarrollando Conciencia. Ya volvemos.